Hola, ¿cómo les va? Un placer en saludarlos y darle la bienvenida para compartir juntos el resumen de esta quinta fecha de la segunda etapa de este torneo anual regional Bocha Roldán que organiza la Unión de Rugby de Tucumán. En un torneo que cada vez se pone más interesantes, con partidos realmente muy buenos, entretenidos por sobre todas las cosas, con una gran cantidad de puntos, que comenzó el día sábado allí en Salta con Universitario visitando a Gimnasia y Tiro. Y concluyó este día domingo con grandes partidos, sobre todo lo que sucedió en la cancha de Tucumán Rugby, donde allí el local enfrentaba al puntero, a Tucumán Lawn Tennis, un partido trascendental y muy importante para la gente de Marco Paz, teniendo en cuenta de la necesidad de ganar para seguir teniendo chances de poder acceder a la siguiente instancia, que es la ronda final. Otro de los partidos importantes que se jugó fue en Concepción. Allí estuvieron frente a frente los últimos campeones de este torneo. Y me refiero a Huirapuca y Cardenales, ambos también con la misma urgencia que Tucumán Rugby de ganar y seguir prendido y seguir manteniendo chances de poder seguir participando y metiéndose en la ronda final. Y también vamos a tener lo que ha sucedido en la cancha de Tarcos, este equipo que venía de perder la semana pasada y también las mismas necesidades que todos, ganar, seguir prendido en lo más alto de la tabla de posiciones, no perderle pisada a los que están arriba y mantener sus chances de poder meterse arriba a la ronda final. Los que ya prácticamente no tenían chance fueron Santiago Lawn Tennis, que hasta el momento, hasta el fin de semana pasado, no ha conseguido victoria. Lo mismo que Gimnasia y Tiro de Salta, que hasta el momento tampoco pudo sumar puntos, y por eso estos dos equipos ya sin chances de estar en la ronda final. Los invito entonces a compartir un programa lleno de tries. La fecha que más tries se ha marcado fue esta, la quinta de la segunda etapa de este torneo anual regional 2014. Compartamos entonces el resumen de lo sucedido en nuestra provincia y también allá en Salta. La Carlota, Supermercados de Carnes, una carne de primera línea, presenta lo mejor de este partido. Viajamos a Salta. Federico Toro, Tobio Fernández, Ovejero, Fernández Ramiro, Jiménez, Gil, Sánchez, Tobio Butazzoni, Torán, Nicas y Albertini. Universitario con Trejo de Lía y Parra, Herrera, Merlini, León, Aguad, Aguali, Centurión, Arregui, Nieva, Rojas, Plaza, Rodríguez y Lucas Barrera Oro. El comienzo del partido lo teníamos a este equipo de Gimnasia y Tiro, fíjense, había tomado la iniciativa del partido y aquí Crivellini, era Juan Crivellini que fallaba una gran ocasión para la apertura del marcador. Acá llegaba en los primeros tres puntos del partido, en 6 minutos con el penal de Rotigny. Ganaba 3-0 Gimnasia y Tiro, que tenía esta chance. Movimiento de tres cuartos, quiebra la defensa de Universitario de Tucumán. Crivellini que va al piso. Y qué oportunidad desaprovechada por Rotigny, ¿eh? Las cosas seguían 3-0 favorable a Gimnasia y Tiro de Salta, que se levantaba allí con la tercera línea. Pelota recuperada por los muchachos de Universitario, que ya movían con los tres cuartos, con Rojas, Plaza, Martín Nieva, el sombrero, una jugada muy característica de él. Ya hemos visto varios tries de este mismo jugador con esta misma jugada. Y llegaba a los 11 minutos el try de Universitario de Tucumán, que iba a ser convertido por Rodríguez. 7-3 ganaba el conjunto visitante. Fíjense la paridad en el scrum. El último empuje lo gana el conjunto de camiseta rayas azul y gris. Es Universitario. Y el árbitro Matías Pascual le daba penal. Buen empuje de Universitario. Esto sucedía a los 19 minutos. Ahí está, fíjense, lo vamos a ver de nuevo. Se repite la jugada. Y lo cierto es que acá, después del empuje de los forwards de Universitario, Pascual indicaba que había penal. Oportunidad a los palos de Juan Rodríguez. Allí va el win. Efectivo envío. Sucedió a los 19 minutos del primer tiempo. Universitario le ganaba a Gimnasia y Tiro por 10-3. Teruel, recién ingresante, había reemplazado a Nieva. Jugaba con Rojas. Con el correr de los minutos, Universitario empezó a adueñarse de la pelota. Y cuando abría el juego y utilizaba todo el ancho de la cancha, allí marcaba diferencias en el juego, en el score también, porque aparecía esta jugada individual de Lucas Barrera Oro. Patada cruzada para el ingreso de Gálvez. Y en 25 minutos anota Gálvez el try,
que le permitía marcar 17 puntos a Universitario contra 3 del conjunto de Gimnasia y Tiro. Patada al fondo, le hablaba de que el conjunto tucumano marcaba diferencias cuando abría el juego. Teruel aprovecha la floja defensa adversaria, toma la marca del último hombre salteño y se le entregaba a Javier Rojas, que anotaba debajo de los palos este try en 32 minutos del primer tiempo. Try de Rojas, conversión de Rodríguez, y así se acababa la primera etapa. 24-3, buena diferencia en el marcador, que como les decía, Uni cuando tenía la pelota y la movía con los tres cuartos, es allí donde quebraba y llegaban las situaciones de try. Como en esta, por ejemplo, vuelve a quebrar Teruel, Barrera Oro, lo encontraba por allí a Gálvez, la formación del RAC, demorada la salida de la pelota, la va a tomar Mariano Centurión para Barrera Oro, la va a hacer muy bien, fíjense cómo estira su cuerpo hacia adelante para evitar que ese pase sea hacia adelante, y lo encontraba a Galindo, 8 minutos del complemento, y así Universitario llegaba a la cuarta conquista en este partido que se jugó el día sábado, adelantado allá en la provincia de Salta, con este Gimnasia que quería y buscaba el try del descuento. La sacaban hacia los backs y lo van a conseguir porque aparecía Nicas. En 15 minutos, try de Nicas, que no iba a ser convertido, y así sumaba 8 puntos el conjunto de Gimnasia y Tiro. Ya hubo modificaciones en el equipo de Universitario. López Ríos, por ejemplo, en la posición de medio scrum. Penal en el scrum y la patada. Una tarde eficaz de Rodríguez, 100% a los palos. Aumentaba la diferencia en el marcador, que este penal fue a los 22 minutos de este segundo tiempo. Atacaba Gimnasia y Tiro. Acá Universitario va a recuperar la pelota y de contragolpe la va a tomar López Ríos y va a correr casi 80 metros. El número 9 parece que llegaba, ¿no? Pero Crivellini lo tomaba, el pase, y quien la tomaba allí es López, que anotaba el try para el equipo de Universitario. En tiempo de juego, 33 minutos. No vamos a ir a este scrum. Ya sobre el final, la supremacía en esta formación del equipo de Universitario. Ya había una clara infracción de los muchachos de Gimnasia. Penal. Juega Javier Rojas rápidamente y anota en 39 minutos lo que iba a ser el último try del equipo de Universitario para llevarse o traerse a nuestra provincia 5 puntos importantes. Con esta buena victoria, 48-8 fue el triunfo de la U, que como les decía recién, ha sumado 5 puntos y ahí está. Y había que esperar a ver qué pasaba con Lontenis y Tucumán Rugby. La pausa, ya seguimos. Llegó el nuevo Corolla. For once in my life, I have someone who needs me, someone I need thee. Nuevo Corolla, más irresistible que nunca. Corralón del Pero, todo para la construcción. Áridos, cementos, ladrillos, adhesivos, herramientas, tanques de agua, juegos de baño, hierros. Como siempre, nuestro permanente servicio de asesoramiento en obra. Visite nuestra página web www.corralondelpero.com. Corralón del Pero, construimos su futuro. Avenida Ejército del Norte 142. Tucumán en Acción, un nuevo programa del gobierno destinado a fortalecer y afianzar la relación con los vecinos. Queremos estar muy cerca tuyo, por eso estamos recorriendo Tucumán con distintas reparticiones del Estado para que puedas hacer los trámites sin moverte de tu barrio.
Ingresá en www.prensatucuman.gov.ar para conocer el cronograma. Muy pronto vamos a estar en tu barrio. Tucumán en Acción, una iniciativa del gobierno de la provincia para beneficio de todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. AS, equipamiento deportivo, distribuidor oficial en Tucumán, Cuca, Hilver, MC3, Virgio, Everlats. Todo para el rugby y el hockey, exclusivos en la indumentaria de Lawn Tennis, Cardenales, Tucumán Rugby, Natación y Gimnasia y Tafí Viejo Rugby Club. Grandes promociones en camisetas. AS, equipamiento, Mendoza 408, teléfono 431-0189. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millón de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Cemento blanco, pastina, revoque fino a la cal, mezcla adhesiva, yeso blanco y mucho más. Con Plaster, Plaster, de todo construirás, remezcla en seco. ¡Plaster! ¡Eternidad! Plaster, ruta 9, kilómetro 1325, Trancas, teléfono 427-8335. Alviero, sistemas de seguridad, monitoreo de alarmas, respuesta inmediata con móviles propios de asistencia, estación de monitoreo homologada bajo normas IRAM, máxima seguridad garantizada. Alviero, sistemas de seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar. Fileco, desayunarás. Fileco, almorzarás. Fileco, merendarás. Fileco. Ahora también en su nueva sucursal Open Plaza en Yerbabuena. La Carlota. Supermercados de Carnes, una carne de primera línea, presenta lo mejor de este partido. Bueno, vamos a ver lo sucedido en la cancha de Tarcos. Ahí estaba el equipo local recibiendo a este Santiago Lawn Tennis. Con el arbitraje del señor Fernando Martorell, uno de los partidos con tantos tries, así como hemos visto recién el Universitario, que hemos tenido 7 conquistas, bueno, acá vamos a tener muchas más. Que comenzaba con este ataque de Santiago Lawn Tennis. La semana pasada el equipo santiagueño perdió en la visita allí a la cancha de Cardenales y los Tarcos había perdido frente a Universitario. Comenzaba Facundo Isa, es el que quiebra la defensa adversaria. El santiagueño anotaba el primer try del partido, en el arranque prácticamente del encuentro. Ganaba Santiago Lawn Tennis 5-0. Pero va a llegar este scrum y esta superioridad en la formación del equipo rojo. Se van hacia abajo las primeras líneas y advierte el árbitro que el infractor era Santiago Lawn Tennis. Por eso marcaba el try penal que iba a ser convertido por José Chico. 7-5 ganaba el equipo rojo. Que va a quebrar la defensa adversaria es Cortés. Fíjense
cuánta velocidad, cuánta decisión, para dirigirse al campo contrario y así anotar el segundo try para el equipo rojo. Sucedía en 7 minutos del primer tiempo y ganaba 12-5. Momento de ver el ataque santiagueño. Mueven bien las pelotas los muchachos de Santiago. Fíjense qué bien que la hicieron. Pase hacia afuera. Llega la pelota a la punta. Quiebra el win. Pase hacia adentro para este señor de apellido Rodríguez, que anotaba el try que iba a ser convertido por Cartier. Y ahí las cosas quedaban igualadas en 12 puntos. Pasamos a este line-out. Obtención de Santiago Portillo. Su capitán Bevilacqua es el que gira su cuerpo y se la daba a Bruno Cueso, que organiza el mall. El mall estaba organizado. Quien se va a desprender es nuevamente su capitán Leonardo Bevilacqua. Gana metros, oportunidad de try. Y sí, señor, llegaba el try del equipo rojo. Try de los forwards. No podemos apreciar bien quién fue el autor de esta conquista. Lo cierto es que sumó 7 porque fue convertido por Chico. 19-12 el equipo rojo. Minuto más tarde, penal de José Chico para aumentar la diferencia en el marcador y los Tarcos ganaba 22-12. Jugaba el equipo rojo nuevamente, con mucha presión por parte de los muchachos de Santiago Lawn Tennis. Nicolás Alviso amaga el número 9. Fíjense con cuánta facilidad se desprende de un jugador encima. Y es Herrera Bornes el que anotaba el try número 4. Para el equipo rojo, conversión de Chico, y las cosas quedan 29-12. Un partido muy entretenido por el simple hecho de que hubo muchos tries. Un juego abierto, desplegado, donde participaban todos los jugadores. Quizás no había buenas defensas y por eso se vieron tantos tries y buenos movimientos. Como en este caso, nuevamente, Rodríguez anotaba el try para Santiago Lawn Tennis, que descontaba y el partido quedaba 29-17. Vamos a ver ahora qué proponía Tarcos. Casi se le interceptan a la pelota y su propuesta es usar todo el ancho de la cancha con Santiago Portillo, con José Chico, formación del rack, limpia Portillo, ya con ventaja, decía Martorell. Atacaba al equipo rojo, al piso nuevamente, al viso. Afuera para Alves Rojano, Salazar, fíjense qué bien que la hacen, se meten por el espacio, era Romano, con cuánta facilidad otra vez se desprende de Alviso, que pisó hacia la izquierda de su avance, y anota así un nuevo try, el try número 245 para los Tarcos contra 3 de Santiago Lawn Tennis, 36-17, así terminaban los primeros 40 minutos. Y vamos a seguir viendo más tries. Así como hemos visto 9 tries en el primer tiempo. 7 tries, perdón, en el primer tiempo. Vamos a ver ahora 5 tries más. Y cuánta carrera, cuánta velocidad de Cortés para tomar esa pelota, para ganar muchos metros con su carrera. Y anotar este try que iba a ser convertido por José Chico. Hasta ahí amplia victoria. O amplia diferencia en el resultado para el local, 43-17. Pero Santiago Lawn Tennis mueve la pelota con sus tres cuartos, con Cartier, allí buscando en el centro de la cancha. Le hablaba de que no había buenas defensas adversarias y cuántos quiebres, ¿no?, en esos sectores. Allí otra vez aparecía Santiago Lawn Tennis. El rack la va a sacar Mirolo, afuera para Viaña, este para Facundo Isa. Y el tercera línea anota su try en este segundo tiempo. El cuarto try para Santiago Lawn Tennis, 43-22. Acá se va a venir una seguidilla de tries, en este caso para el equipo santiagueño, porque obtenía una pelota en el line-out y los forwards, a través del empuje, anotaban otro try, 43-27. No estuvo certero su pateador, tanto Cartier como Mirolo. Han fallado casi toda menos una de las conversiones. Otra jugada muy parecida a la anterior, con ventaja, decía ya Fernando Martorell. Y van a llegar los forwards. Ahí está, try del equipo santiagueño, 43-32 se ponían las cosas. Pero los Tarcos, que va a lograr reaccionar y va a sumar con el pie de Alves Rojano para darle 46 puntos. Hasta ahí teníamos 78 puntos en este encuentro. Pero
falta una conquista más. Juega el equipo rojo, Chupetín Alves Rojano, que tuvo la lectura de mirar antes de recibir la pelota, que en el fondo no había nadie, la pateó, se tuvo confianza, velocidad, su pique le favoreció, y así anotaba debajo de los palos este try para dejar las cosas 53-32. La última jugada, Alviso Alves Rojano, la patea fuera del campo de juego, y Fernando Martorell indica que se acababa un partido entretenido por la gran cantidad de puntos. Hemos tenido 85 puntos en este partido con una gran cantidad de tries. Lo bueno es que Tarco ganó, suma 4, no le alcanzó para sumar el bonus y ahí se mantiene en la tabla de posiciones. Llegó el nuevo Corolla. Nuevo Corolla, más irresistible que nunca. Corralón del Pero, todo para la construcción. Áridos, cementos, ladrillos, adhesivos, herramientas, tanques de agua, juegos de baño, hierros. Como siempre, nuestro permanente servicio de asesoramiento en obra. Visite nuestra página web www.corralondelpero.com. Corralón del Pero, construimos su futuro. Avenida Ejército del Norte 142. Tucumán en Acción, un nuevo programa del gobierno destinado a fortalecer y afianzar la relación con los vecinos. Queremos estar muy cerca tuyo. Por eso estamos recorriendo Tucumán con distintas reparticiones del Estado para que puedas hacer los trámites sin moverte de tu barrio. Ingresá en www.prensatucumán.gov.ar para conocer el cronograma. Muy pronto vamos a estar en tu barrio. Tucumán en Acción, una iniciativa del gobierno de la provincia para beneficio de todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. AS, equipamiento deportivo, distribuidor oficial en Tucumán, Cuca, Hilver, MC3, Virgo, Everlats. Todo para el rugby y el hockey, exclusivos en la indumentaria de Lawn Tennis, Cardenales, Tucumán Rugby, Natación y Gimnasia y Tafí Viejo Rugby Club. Grandes promociones en camisetas. AS, equipamiento, Mendoza 408, teléfono 431-0189. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Cemento blanco, pastina, revoque fino a la cal. Mezcla adhesiva, yeso blanco y mucho más. Con Plaster, Plaster, de todo construirás. Remezcla en seco, Plaster. Plaster, ruta 9, kilómetro 1325, Trancas, teléfono 427-8335.
Alviero Sistemas de Seguridad, detección de incendios. Evite la pérdida total de sus bienes con nuestros equipos electrónicos para detección anticipada de humo y gases de combustión. Alviero Sistemas de Seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar. Fileco. Desayunarás. Fileco. Almorzarás. Fileco. Merendarás. Fileco. Ahora también en su nueva sucursal Open Plaza en Yerbabuena. Presenta lo mejor de Cardenales. Line Up, concesionario oficial Toyota en Tucumán. Toyota en Tucumán. Bueno, en Concepción hubo duelo, choque de campeones. Estos dos equipos, Cardenales y Huirapuca, son los últimos que festejaron este torneo el año pasado, en el 2013. En esta misma cancha estuvieron definiendo el torneo y ahora en situaciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Por la necesidad de ambos de sumar para tener una oportunidad más o chances de seguir metiéndose, de ver la posibilidad de meterse en la ronda final. Este es Fadel, el número 7 de Huirapuca, que se cortaba y casi llega a la línea de gol. Es detenido a metros prácticamente. El señor Tristán Molinuevo habilita hacia los tres cuartos. Chance de try, ahí aparecía el avance del conjunto de Huirapuca, la va a sacar nuevamente Tristán Moreno, pase hacia atrás para Herrera, lo taclean Ostrichil y el árbitro indicaba que había penal, Patricio Padrón, y va a llegar la apertura del marcador con este envío de Julián Fornaciari. Estaba ganando el conjunto de Huirapuca 3-0. Cardenales con mucha presión, recibía por allí Ostrich la pelota, la formación de Rack, Blas Cabrera, ahí aparecía, se desprende de la pelota con mucha presión para Ostrich, pero el árbitro indicaba que había penal para Cardenales detrás de mitad de cancha, esa es la línea de mitad de cancha, y Chicho Núñez, fíjense la distancia, bien larga, y no va a fallar, y le sobró a Chicho fuerza para igualar en 3 puntos en los primeros minutos de este partido. Saracho, hacia adelante el número 8, luego de jugar rápidamente este free kick, el continuado, parecía que perdía la pelota Herrera, deje jugar, decía el árbitro, el señor Padrón, Ostrichil, Molinuevo, perdón, Herrera, va en el rack, y vuelve al penal Patricio Padrón, indicando la infracción y darle la oportunidad a Julián Fornaciari con este envío a los palos. Ponía las cosas 6 para Huirapuca, en 3 quedaba Cardenales. Infracción en el scrum. Había duelo de pilares y advierte que el infractor es el pilar de Huirapuca. Por eso la infracción y el penal, en este caso de Juan Pablo Rodríguez. Igualaban en 6 hasta ahí. La tiraba a la pelota al line-out la gente de Cardenales. Van al rack, Ostrichil, el continuado. Van al piso, la va a sacar nuevamente Ostrichil. Fíjense cómo se lucha allí por sacar la pelota en el rack. Lo cierto es que se jugaba mucho en el piso. La recuperaba la gente de Huirapuca con Saracho, pero con infracción, decía Padrón. Y la patada de Juan Pablo Rodríguez. Y hasta el momento había duelo de pateadores. Lo estaba ganando Cardenales, 9-6. Vamos al ataque del conjunto de Cardenales. Germán Rodríguez, el tercera línea. Van al piso, la va a sacar Ostrichil, afuera. Juan Pablo Rodríguez,
quiebra en el centro de la cancha. Ostrichil hacia la punta para Granata. Llega Granata. Sí, señor. Buen movimiento de Cardenales. Trae de Francisco Granata, que iba a ser convertido por Juan Pablo Rodríguez. Ganaba, sacaba una diferencia de 10 puntos. 16 a 6 estaba ganando Cardenales. El rack. Allí aparecía Ostrichil. Juega el continuado para el ingreso de Juan Simón. Con posesión de la pelota los muchachos de Cardenales, que vuelven por el sector izquierdo. El retorno. Quiebra Ostrichil. Se mete dentro de la línea de 22 metros. Oportunidad clara para el equipo de Cardenales. Juegan allí con los forwards. Y miren cómo Macario Villaluenga va a interceptar esta pelota. Bueno, tanto esfuerzo, ¿no?, de Cardenales en el ataque, para terminar siendo en el acto de atacante a defensor. Y el try de Macario Villaluenga, convertido por Forniasari. 16 a 13 ganaba Cardenales a los muchachos de Huirapuca. Pelota recuperada por los purpurados dentro de la línea de 22 metros. Penal, decía Padrón, es infracción. No le gustó la decisión del árbitro a la gente de Huirapuca. Protesta, y lo cierto es que esto se transformaba en puntos y las cosas quedaban 19 a 13 para el equipo de Cardenales. Juan Pablo Rodríguez al fondo de la cancha. Allí la toma Tristán Molinuevo, el Toro Herrera. A ver por dónde voy. No tenía espacio, entonces busca el contacto, va al piso, afuera, Tristán adentro para un primera línea. Miren qué buen movimiento de Cardenales, con Herrera, con Julián Fornaciari. Sí, me voy. Y se fue nomás Julián Fornaciari. Buen try de Huirapuca. Try de Julián Fornaciari, mínima diferencia en favor de Cardenales. 19 a 18. La misma jugada, ¿eh?, muy parecida. Salida de 22 metros. Aquí juega nuevamente Huirapuca, otra vez con Tristán. Otra vez con Herrera. No estaba bien parada la defensa de Cardenales y de eso saca provecho el conjunto de Huirapuca. Allí venía con Saracho, continuaba el número 8, al piso, la va a sacar su medio scrum, afuera para Tristan Molinuevo. No era bueno el pase para Herrera, pero sí con el pie a Isaías Montoya. Gana metros, try de Huirapuca. Buena conquista sobre el final del primer tiempo. Trae de Isaías Montoya, conversión de Fornaciari, y de esta manera Huirapuca se iba a descansar con una diferencia de 6 puntos. 25 a 19, dos tries seguidos prácticamente, que le permitió al conjunto local irse al descanso con esa diferencia de 6 puntos. El segundo tiempo comenzaba con esta presión hacia el receptor de Cardenales. No suelta en el piso, es lo que, va de cabeza al rack. Es lo que dice el árbitro del partido, el señor Padrón. Y lo va a convertir en puntos Julián Fornaciari. Acá vamos a ver, en este segundo tiempo, duelo de pateadores. Fornaciari, Rodríguez. Hasta ahí las cosas estaban 28 a 19, favoreciéndole a la gente de Huirapuca. Juan Pablo Rodríguez suma y descuenta. 28 para Huirapuca, 22 para el equipo de Cardenales. Ataca el visitante. Ostrichil. Rodríguez. Van al rack. Aparece Ostrichil nuevamente. Elige la personal. Amaga. Se mete. Gana metro. Fíjense cómo zapatea y va hacia adelante. Ya hay una clara infracción de la gente de Huirapuca. Sí, es penal. Había infracción. Y Juan Pablo Rodríguez, que seguía descontando. Ahora las cosas quedan 28 a 25 favoreciéndole a Huirapuca, que tenía el control de la pelota. Tristán Molinuevo, el pase largo para Isaías Montoya. Gana un par de metros, van al rack. Parecía que Juan Simón se la robaba, pero el árbitro decía que había manos en el rack. Sin manos en el rack, lo cierto es que en este caso hubo mano, hubo infracción, penal, y Julián Fornaciari ponía las cosas 31 a 25. Siempre Huirapuca al frente en el marcador. Con ventaja, decía Padrón. ¿Cuántos penales en el segundo tiempo, eh? ¿Qué cantidad de infracciones? Por eso vamos a ver duelo de pateadores. En este caso, Juan Pablo Rodríguez. 31 a 28. Otra vez Juan Pablo Rodríguez para igualar el encuentro. Le pegaba bien. Encuentro igualado en 31 puntos en este segundo tiempo. Nos vamos a la salida de mitad de cancha para Huirapuca. La pateaba Tristán Molinuevo. La recepción de Cardenales. Y la obstrucción, que dice el árbitro,
es de los purpurados. Y Julián Fornaciari no va a fallar de una posición difícil, ¿eh? Le pega, suma y lo ponía nuevamente al frente en el marcador de la Huilapuca por 34 a 31. Ahora es el turno de Cardenales. Una y una estábamos en este segundo tiempo. Y ahora el árbitro indicaba que había ventaja para el equipo que estaba atacando, que era el de Cardenales. Ya estaba Ortolani en la posición de medio scrum. Penal, indicaba Patricio Padrón. Y Juan Pablo Rodríguez va a igualar en 34 puntos. 34 a 34. No se sacaban ventajas, ¿eh? Ahora es el turno de ¿quién? De Huilapuca. Vamos a este ataque. La juega su medio scrum. Avanzaba la gente de Huilapuca. Acá se va a dar un caso particular. El portador de la pelota de Huilapuca es de apellido Molinuevo. Hijo de Tristán Molinuevo. Padre e hijo dentro del campo de juego. Penal. Decía el árbitro del partido Patricio Padrón. Y Julián Fornaciari va a poner el partido 37 a 34 para Huilapuca. Debería ser el turno de Cardenales, pero no. Es de Huilapuca nuevamente. Juega con los forwards. Aparecía por allí la tercera línea. La va a sacar su medio scrum. Afuera, Tristán Molinuevo. El pase hacia Herrera. Más afuera para Manoco Molinuevo. Maneco Molinuevo. Penal, decía el árbitro del partido. 40 para Huilapuca, 34 para Cardenales. Y nos vamos a la última jugada del partido. Fíjense dónde es el scrum, ¿eh? A metros del ingol de Huilapuca. Juega Nicolás Ortolani, parece quebrar la defensa adversaria. No logra hacerlo. La gran oportunidad, la gran chance la va a tener Cardenales. Estaba a 6 de diferencia. 40 a 34. Juegan los forwards. Allí estaban metidos forwards y tres cuartos en esta situación, en esta jugada. El árbitro que busca su mejor posición va de un lado para otro. Allí buscan los forwards de Cardenales poder llegar a la línea de gol, que la tenían ahí prácticamente. Se produce el rack. La saca Juan Simón buscando a uno de sus compañeros. Tacles y más tacles de la gente de Huilapuca. Tenía que defender la última pelota. Parecía que llegaban con los forwards, pero cuánta defensa de Huilapuca. Se traba la pelota, dice el árbitro del partido. Y el final del encuentro, bueno, cuánto festejo, ¿no? El segundo triunfo consecutivo en su cancha, Huilapuca, que poco a poco se va metiendo, va teniendo más chances. Ganó 40-34 y ahí se prende en la tabla de posiciones. Victoria del local este día domingo. Vamos a hacer la pausa y ya seguimos. ¡Está buenísimo, ¿no? ¡Es el nuevo Toyota Etios! Sí. A ver, doble airbag, ABS, lo vi. ¿Tienes todo? Sí, todo. ¡No! ¡Está bárbaro! ¡Con razón andas tan tranquilo! ¡Tienes un Toyota! Imagínate, mi primer Toyota. ¡Ah, me tanto espacio que te perdés! ¡Guau! ¡El otro Etios! ¡Qué baúl! ¡Llevas a tu familia porque es re seguro el Etios, ¿no? ¡Contame! Nuevo Etios, mi primer Toyota. Corralón del Pero, todo para la construcción. Áridos, cementos, ladrillos, adhesivos, herramientas, tanques de agua, juegos de baño, hierros. Como siempre, nuestro permanente servicio de asesoramiento en obra. Visite nuestra página web www.corralondelpero.com. Corralón del Pero, construimos su futuro. Avenida Ejército del Norte 142. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millón de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Cemento blanco, pastina, revoque fino a la cal. Mezcla adhesiva, yeso blanco y mucho más. Con Plaster, Plaster, de todo construirás. Remezcla en seco, Plaster, eternidad. Plaster, ruta 9, kilómetro 1325, Trancas, teléfono 427-8335. We'll be right back.
Alviero Sistemas de Seguridad, detección de incendios. Evite la pérdida total de sus bienes con nuestros equipos electrónicos para detección anticipada de humo y gases de combustión. Alviero Sistemas de Seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar. Fileco. Desayunarás. Fileco. Almorzarás. Fileco. Merendarás. Fileco. Ahora también en su nueva sucursal Open Plaza en Yerbabuena. La Carlota, supermercados de carnes, una carne de primera línea, presenta lo mejor de este partido. Bueno, sin lugar a dudas que este era el partido de la fecha, allí en la cancha de Tucumán Rugby, ahí estaba el local que venía de perder la semana pasada allí en Concepción frente al equipo de Huirapuca y enfrente el puntero invicto que tiene este torneo, ahí estaba Tucumán Lawn Tennis, que viene de ganar cómodamente a Gimnasia y Tiro. Carlos Pinto fue el árbitro de este encuentro que se jugó este día domingo. Mucha gente se acercó a las instalaciones de Tucumán Rugby a ver este partido que fue por momentos entretenido, tuvo pasajes buenos, algunos que no fueron tan buenos, pero con un buen final y con un partido realmente con dos equipos que fueron muy parejos a lo largo de los 80 minutos. Momentos para cada uno de ellos. Quien tomaba la iniciativa era Tucumán Rugby. Este es Lucho Castillo afuera buscándolo a Domínguez. Por allí aparecía Gonzalo Manso quebrando la defensa contraria. García Araos, oportunidad para el equipo de Tucumán Rugby porque la defensa estaba desorganizada. El sombrero de Domínguez, la fortuna del número 10 que le ganaba López Islas en lo alto y llegaba la apertura del marcador. Los primeros dos minutos trae para el equipo de Tucumán Rugby. Ganaba 5-0, no había sido buena la patada de Juan León Novillo. Este es Dino Cáceres. Reacciona ahora a Lawn Tennis. López Isla, Osa, fíjense, esto fue fundamental. Cómo ingresa desde atrás Matías Ferro. Se mete bien en el espacio. Buen cambio de paso. Y va a llegar el try, en este caso, de Johnny Aprat. Quien desequilibró fue Matías Ferro. Fue el hombre, el gestor de este try de Tucumán Lawn Tennis con la conversión de Johnny Aprat, las cosas quedaban 7-5 para el conjunto del Lawn Tennis, que roba esta pelota en el scrum, se levantaba Osa, buena offload, juega sobre la marca, afuera para López Islas, adentro para Juárez Chico, que anota el try de Lawn Tennis, era el momento ahora del Lawn Tennis, porque ganaba 14-5, aprovechando las desconcentraciones de Tucumán Rugby, aprovechando bien sus oportunidades los muchachos del Lawn Tennis. Y así estaban ganando 14-5. Acá Cartier, mucha presión por parte de los benjamines, en este caso Tejerizo, con infracción, decía Carlos Pinto, juega Ponce, buscando ganar 10 metros que no respetaba el Lawn Tennis, logra su propósito, penal, y Juan León Novillo no va a fallar este buen envío a los palos que le permitía descontar. 14-8 estaba ganando el Lawn Tennis al equipo de Tucumán Rugby. Vamos a otra jugada de este partido. La patada era de Lucho Castillo, largo. Por eso, la recepción cómoda de Dino Cáceres. Se desprende. Cuánto espacio para Luciano Proto. Más para López Isla. Fíjense cuánta facilidad de López Isla. Era el último hombre, era infracción. Sí, señor, infracción por parte de Domínguez, que intentó interceptar esa pelota. Trae penal, lo llama Domínguez, se va con amarilla y lo cierto es que las cosas estaban 21-8 ahora para el equipo de Tucumán Lawn Tennis y el verdinero a jugar con un hombre menos. De tapping, juegan los tres cuartos de Tucumán Rugby buscando un movimiento en el centro de la cancha. Penal de Cepinto, juega rápidamente Castillo,
no había 10 metros que no respetaban los del lawn tenis. Penal. Y sumaba 11 puntos el equipo de Tucumán Rugby contra 21 de Tucumán Lawn Tenis después del envío a los palos de Juan León Novillo. Juegan los locales con los tres cuartos. Rodríguez del Busto. Mucha defensa, muchos tacles en este pasaje del partido. El rack juega Castillo. El continuado para el ingreso de Manso. Alguien que intenta pescar. Sigue el ataque para el equipo verde y negro. Ponce quiebra la defensa adversaria. Gana metros. Lo encontraba por allí a la segunda línea. Van al rack nuevamente. La saca Castillo, el continuado. Para el ingreso de Miranda, gana metros. Otro ataque del equipo de Tucumán Rugby. Ya con ventaja, decía Carlos Pinto. La patea Lucho Castillo. Y vuelve al penal. Buen avance, buen intento de Tucumán Rugby que termina consiguiendo una infracción en la cual Juan León Novillo lo transforma en puntos y descontaba. 14 para el equipo de Tucumán Rugby en 21 Tucumán Lawn Tennis. Por eso le hablaba de los momentos de cada uno en el primer tiempo. Cada uno tuvo sus momentos y los anotaba. Acá era el momento de Tucumán Lawn Tennis. Que de tapping también.